Kaixo, gaur Sorneren kanalean, eta gaur aurkeztuko doguz Los Super Things. Los Super Things, ze serie? 5 y algunos de la 4 o Serie 5 y leche. alguno de las... Ostras, ¿todo esto? Venga, va. Hemen deko gure komik eta be bai da gia. ¿Zer da? Komik eta gia bat. Vale. Y aquí tenemos el más difícil de conseguir. A ver, los Super Things eta Sorneren kanala. Y le tenemos. Vamos a De empezar por los imposible, coches, ya que no hay Aita. Aita. Vale, es muy Vamos a difícil. presentar los coches de la serie Vale. 5 Más de Super difícil que 5. de Kogu bat handia Venga, que pues. aldu egin gauza bat, por ejemplo, ipintzen dugu hemen bat. Txen honetan. Ipintzen dugu hemen. ¿Qué da hau, está? Bai, hori da. Un Skyrazen. Ipintzen dugu hemen bat, eta gero zene dugu atrapatu, ematen du etxego hemen, eta lugu sartu bat. Eta Eta hau da un, esto es un Sky Raza. coche andina. Bueno, coche andina, da de coche Y yo he visto bebaikin. que se puede hacer un remolque, ¿no? Bai, aldekin bebaiko los txikiak. Por ejemplo, mendeko txiki bat. Que bebaia luego montatu super zen bat. Y si le damos, por ejemplo, las alas están cerradas y hacemos, se abren. Y lo montamos. Ahora sí que está pronto. Y ahora tenemos un coche hiper brillante. ¡Hala! Es lo Está mismo chula. con lo de las alas. Ah. También bebáis a la. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos coches tienes? A ver. Este va a juego de esto, que vaya. Bye. Vi dos iguales, dos iguales, dos iguales y este también es igual que este. Este no. Este es de otro color, pero es igual. Y este. Sea que en total diré. Amar. Y con este skate. Siquiera. Pero ese es de aquí. Da de au, esta de au, lanzas chicos. Si me lo tuve lanzas Vale, entonces hemos dicho que estos son los Skyracer y los vagones que se van enganchando son los Aerowagons. Oh, sondo. y los voy a enganchar todos los coches. El último va a ser el brillante. Supongo que algunos son del bando de los buenos y otro del bando de los héroes y de los del Malos. bando de los villanos. Pero da igual. Este es muy chulo, ¿eh? Seguro que este es de los difíciles. Lo difícil es conseguir el muñeco que te he dicho. Más difícil que ese coche. ¿Y este llavero quién es? El cohete que va contra la nave espacial. Ah, son rivales. Wow. Y se llama. Vale, tenemos una guarida, los vehículos Y los y muñecos. alguna caja. Y ahora vamos a explicar los muñecos con la guía, ya que en la guía que Los vienen rivales. los rivales, que es el héroe con su respectivo villano. En Mendekogu, Vale, empezamos. el platillo volante contra el cohete. El cohete, a ver, porque si tiene los ojos o verdes o amarillos es malo, y si tiene blancos es bueno. O sea que el cohete es Ah, bueno. interesante detalle. A ver, si las figuras tienen los ojos blancos, Blancos. son héroes o son buenos. Buenos. Y si tienen Los ojos amarillos o verdes, ABC. son Amarillo villanos. o verde. Son villanos. Sí. Ah, muy interesante Y y fácil de diferenciarlos.
el platillo volante y tenemos BP. También cuesta mucho de conseguir y es muy valioso. O sea, vale, que, pues como estos lo son tenemos estos. BP, lo voy a poner aquí porque es Alien tema. Bandit. De Chenda, Alien Bandit. Vale. Y el cohete se llama Rocket Thing. Que no lo tenemos, pero tenemos el llavero. El llavero, vale. Y ahora vamos a coger al botón que también lo tengo repetito. A ver, ¿cuántos botones tenemos? Coge todos los botones. Pongo ahí ese y al lado el botón. Pero el botón va contra la cremallera. Y cremallera tenemos distinto color. A ver, ahí está que no. El botón va contra la cremallera. A ver, están aquí, mira. El botón se llama Buki Botón y la cremallera Zip Fingers. ¿Sí qué? Buki Botón contra Zip Fingers. Entonces necesitamos el botón. Y la cremallera. La cremallera. Y la cremallera. Y la tenemos en otro color. Vale, a ver, Harry Biak. A ver. Este color ya bebé. Si tienes dos, ponle los dos colores. Que son como variantes. Por cierto, que a mí las variantes me encantan. Bueno, vendiéndose. Venga, ya. Vale, las dos cremalleras. Y, aquí tiene la capa morada y aquí la cremallera morada. Y aquí tiene esto naranja y ahí la capa. Esto. Yo vale, voy a poner la naranja. Vale, que te gusta más. Y la voy a poner esta ahí. La del otro color. Vale. Oso no. Venga, siguiente. Las pesas, que tengo muchas. Las pesas es ojos amarillos, villano. Sí, que va contra la pluma que tengo aquí. La Creo pesa que... va con la pluma. Tengo otra pesa. Vale. Pesa. Tengo cuatro pesas o igual cinco. Les voy a poner. Y la pluma. ¿Y se la han dicho en Dira? La pluma tengo aquí. Vale, son, mira, la pluma se llama Ski Billy y la pesa Heavy Iron. La pluma, Ski Billy y Heavy Iron. Ahora vamos a coger esto que son espaguetis chinos que van contra el sushi. Vale, has cogido Action Noodle. Que tengo en dos colores. Action Noodle contra Negagiri. El sushi. Es como un sushi con nigiri. Sushi. A ver. En dos colores. Y a mí qué me chulos. Gusta el verde y voy a poner. ¿Cuál el es verde. El bueno y cuál es el malo? Ah, vale. Vale. Es Pini Biak. Biak. Las no. dos variantes, no. porque tenemos las dos. Pues entonces pongo también dos cremalleras. Venga, el sushi. Con las dos variantes, sushi con los tallarines en los dos colores, en las dos variantes. Tengo dos en dos colores, y estos amarillo eran... vale. y verde y naranja. Action Model, venga, ve este bat. La sandwichera que nos ha tocado millones de veces, ¿a ah, que sí? Sí. Y no tenemos el sándwich. Bueno, pero escoge todas las sandwicheras. Y creo que tenemos una sanguchera en otra variante, que es este, que estoy viendo ahora. Este. ¡Hala! La pizza tenemos también en dos colores, no me he dado cuenta. Ah, va, en Harry. Azul. Harry Or. O Sondo. Serene. Grifo. Ahora viene el grifo. Tengo repetido, sé que voy a poner. El grifo. Va con lo de la que es ducha. Water Nose. Que tengo en dos colores. Contra Rainhead. Tengo dos colores. A ver la variante. El, vale, el grifo. Y la ducha. Que es Water Noise contra la ducha. Y voy a poner el otro color también. Sí, tengo el azul. Tenemos GP. Vale. Aquí están. Water Noise y Rainhead. Ay, estos cuestan más. El rayador. El radiador, a ver, un radiador. Y no tenemos el ventilador, pero bueno, lo voy a poner. Vale, le faltaría a su pareja el radiador. Ya es bueno. Y aquí tenemos que también es bueno, aunque parezca malo, solo por la parte de arriba.
Es bueno. Es un héroe porque tiene los ojos blancos. Y un poquito amarillos, pero da igual. Vale. ¿Y eso qué es? Es una cosa que pones en el té. Ah, es la bolsa de té. Y eso, mira, lo estoy viendo aquí. Va es con... un Chai Fighter con el bol de té. Con el boiling head, con la tetera. Tengo dos colores. En dos colores, las bolsas de té. Está aquí, la tetera. Y la tetera. Ahí están. Y, a ver. Chai Fighter y Boiling Head. Chai Fighter y Boiling Head. La... Arreche, no. No, joder. La aspiradora que... Ostras, tengo otra vez. Perdón. La aspiradora que estaba por aquí. La aspiradora. La pesarrepe. Vale. La sierra. La sierra. Son de la serie 4 y alguno más que tenemos de la serie 4. Ah, pues mejor los apartamos que estamos con la 5. Los pongo aquí. Vale. Ahora vamos a coger el avión de papel. Avión de papel, a ver. Tengo en dos colores sustitutos. A ver, un avión de papel. Y tengo que va contra el barco de papel. Lo tengo repuesto que voy a ponerlo aquí. Aquí le estoy viendo. Están Ace High y Jolly Roger. Que es un avión de papel contra un barco de papel. A ver. Y el avión creo que tiene un otro, ¿no? Mira, si tiene un garfio, es como un pirata, ¿no? Barco pirata de papel contra un avión. Sí. Se me ha olvidado que el pollo también es un de pollo, la serie. Un muslo de pollo, serie 4, ¿vale? Vale, lo apartamos ahí atrás. Mini pinche lugo. Pues son dos. Tengo esto. Ah, usarla. Es para jugar a... Una mesa de billar, creo que es. Sí. Tengo repe. Mesa de billar. Aquí está el puller. Y no tenemos la bola. La bola 8, ¿eh? No tenemos. La bola 8, que es la negra. Y no la tenemos, pero tenemos... Algo parecido. Vale, Harry Orla. Este es casi, casi parecido. Es Bañesda. Harry, la mesa. Le faltaría su villano. Vale, venga, Harry, tú. La chancleta. A ver, una chancleta. Que es buena, porque no se nota, pero porque va contra la bota, ¿sí? A ver, chancleta y bota. Qué graciosos. Y como la bota es mala, la chancleta tiene que ser buena. Aquí. Ori, de coso orbicolore. A ver, la chancleta se llama Slap. Y la bota, el villano es Frenzyfoot. Frenzyfoot. Repetido el rojo y en otro esa color. Chancleta, el en verde. Dos colores. Qué bonitos. Y tengo repetido. El original es rojo. Que es la chancleta del pie izquierdo en rojo y la del pie derecho en azul. Es la broma. Vale, seguimos. Al taco que también nos ha tocado. Ataco. Ataco que es como un burrito. Esto me hizo gracia. Tenemos dos. Dos atacos. ¡Uy! Pregunta. A ver, vamos a ver. A ataco, poner... Arriba. Ataco, que es un burrito. Sí, comestible. No comestible. Y va con una salsa que tenemos en un color, pero... ¡Ey! Tengo la salsa, que es como una salsa chili. Pero es que la queríamos en rojo y tenemos dos veces verde. Queríamos una en rojo. Vale, pues vamos a localizar Ataco. Ataco de aquí. ¿Lo ves? Tan, Ataco rojo. Contra el chili shock. Sí, es un como un bote de ketchup de chili rojo, pero tenemos la variante en azul. Vale, Jarrachendo. Tenemos aquí la batidora. ¿Es una batidora? Pero no tenemos las frutas, que va con las frutas, ahí está. Vale, las pues déjale por ahí. Están aquí. Que esta es mala y las frutas son buenas. Fruityfly, que será amigo de los Fruities. Y Mathmix, que pero sí le no tenemos, tenemos a Mathmix. Ahí está Mathmix. Dan miedo, ¿eh? Venga, Jarray, tú. Ahora tenemos una palmera, pero es que mi aita dice que es una... Para mí es una palmera y tú le llamas piña. ¿Qué dices? Eso es...
Tú y yo más piña y yo palmera. A ver. Porque aquí tiene una insignia de palmera. Vale, Tauda. Y si va contra un coco... Vale, es un Tropic Thunder. Entonces tiene que ser también palmera. Y un coconuti. También lo un saludo aquí. A coconut. Y lo pone aquí, a veces... Tropic Thunder y coconuti. En la parte de atrás pone lo que es. Una palmera, un coco... Vale, Harrier. Esto lo pone. Venga. Está el héroe. El villano. Aquí tenemos el Tropic ancla. Tropic Thunder y coconuti. Vale, un ancla. El ancla es malo. A ver. No le veo. Bien. Pero no tenemos su rival. Su rival, entonces va solo. Aquí nos falta su el rival. Flying Whale porque tenemos el Ocean Weight. Oso hondo. Venga, Harachendogu. Y vamos a poner esto que es. ¿Qué era? ¿Qué es esto? Orida, espuma afeitar. Espuma de afeitar. Que no tenemos la maquinilla. Que no tenemos la maquinilla. Vale, y creo que tenemos esa espuma en dos colores, las dos variantes. Rosa, rosa. Ahí están las dos variantes de la espuma a afeitar a falta de la cuchilla. Y tenemos la Fight Fuan Saki. La cuchilla a afeitar que también le haría falta a Ita. Aunque bueno, hoy se ha afeitado, ¿eh? Kaixo. Venga, Harachendogu. Tenemos la lupa, uno de los primeros que nos tocó como la el lupa. Taco. Voy a localizarte una lupa por aquí. Y la lupa tengo dos colores. Es de Tikusten. Emendago, la lupa. Sherlock. Contra los y prismáticos. Wake Up Ace. Prismático al daude, men. O recusidodas. Es una lupa, es el héroe, y los prismáticos serían su antagónico o villano. Interesante. Bueno, ahora tenemos la torre para jugar a las damas. A ver. Es para eso. Va ahí del ajedrez, Nunikusidut, aquí están. Tenemos el Top Tower, en plateado son muy chulos, y el Sky Bishop. Los plateados y los dorados me da que son los más difíciles, ¿verdad? Sí. O los que más pueden costar o valer. Sobre todo este. Vale, los dorados. Pues aquí tenemos a Sky Bishop, que es el peón, o el alfil en este caso, y la torre, que es el Top Tower. Venga. Y tenemos también un ordenador que nos falta. Una cosa, pero es que no nos ha tocado. El ordenador, que tenemos aquí a Compute. Es una computadora, obviamente. Compute. Vale, lo colocamos ahí a Compute. A falta de su villano, que es Bad Data. Pues como un USB. Venga, pues Harachendogu. Tenemos el pimiento en rojo y en verde. Pimiento. En verde. Piperrack. Tenemos los dos así. Piperrack de la Ribera. Es Piper Panic contra Albert Jain. Albert Jain. Lo tenemos en otro color. A ver, ¿os dirá? Albert Jain y Piper Panic en dos variantes. Muy chulo. Mira, aquí hay repe, una mesa de billar. ¿Yo? Vale. Venga, Harachendogu, seguimos. La aleta de bucear que tenemos en el verde y naranja. Como lo del sushi en una verde aleta, y naranja. Una aleta, vale, de bucear. Entonces, ¿dos con? Puede ser que con las gafas de bucear. Sí. También en dos colores. En dos colores los tenemos completos, que es un Sub Thing y Tackle. Interesante. ¿Quién es el malo? La aleta es el malo, el villano y... Qué gracioso las gafas de bucear. Tenemos este que también es de la serie 4. ¿Serie 4 qué es eso? Es que no sabemos lo que con es. Una caja de herramientas igual. A ver. Chikusten, sí. Bueno, lo vamos a guardar aquí atrás con la serie 4. A ver. Tenemos otra vez este. Hola, que nos lo hemos saltado. ¿Nos da abrir? Ah, vale. El de... El sushi. No sushi. El bol de sushi. Ostras, que tenemos también este.
Esto que tenemos en dos colores, pero no ¿Vale? tenemos ¿Sorda? una fruta. Peach. Peach pack. Y nos falta el tarro de mermelada, el Bath Yummy. Sí, y estos que nos han sobrado. A ver. Son los que vienen con la caja, que la caja son de la serie 3. A ver, Adventure 3, ¿eso quiere decir que es de la serie 3? No sé, ¿eh? O de la serie 4, porque no vienen en la guía esta. Vale. ¿Y qué personajes vienen aquí? Viene un Metalhead. A ver, ponle ahí en su... Que tiene un rayo y un... como un casco. A ver, el cuchillo. Ajá, ese es el villano. Y se pone aquí. Vale. Ahí. Bueno. Mi jarito. Has puesto un pase. Bueno, ahí está puesto. No vale. Sé si habéis visto que... Y el Skate Boy. El Skate Boy. ¿Qué es este? No sé si habéis visto que tenemos... El Skate Boy. ¿Ya hemos colocado todos los que tenemos? No. A ver, serie 5, seguimos coleccionando. Y tenemos también estos que tenemos completo. Y la pluma parece que es como este, porque naranja, naranja y... eso. Rivals of Kaboom. Tenemos esto. De Super Thing. Dice... ¡Fax! Como... Y aquí viene Skate Boy. Charon, que voy a dejar tico de Skate Boy, que va a lanzarse... ¡Lo lanzo yo! Chibandiri. Aquí esta palanca es... Bueno, pues está Skate Boy ya listo para... Tenemos una palanca. Para un ataque. A ver, que es la palanca. Para subir la rampa y... Ah, el nivel de la rampa. Más arriba, más abajo. Lo tiro yo, ¿eh? Ahí está, y luego... El ángulo. Lo como vamos tiro a calcular. Lo voy a tirar, a ver... Le das... hay que darle aquí y que se vea. ¡Oh, no! Bueno, es un sistema muy sencillo que pulsando aquí sale disparado Skate Boy. Se supone que pega aquí. Y se va. Y luego se queda adentro y lo rescatamos por la puerta. Mira, le doy y se va este. Y luego el segundo fast, la segunda, primero es darle ahí que se salte y la segunda es que se meta ahí a la cárcel. Eso es. Lo vamos a poner ahí. Bueno, ahora aquí se diré los Super Things de Sorne. Y tenemos más. Tenemos una pegatina del avión que tenemos en dos colores, os lo he dicho. Ah. Que la vamos a pegar aquí. Vale, ahora hay un chimen, se va a quedar, lo dejamos aquí. ¡Uy! ¡Ah, que es una pegatina! Es una pegatinita. Vale, ahí está. Y tenemos nuestros sobres. Sobres, guías, que lo guarda todo. Sol me lo guarda todo. Bueno, hemos tirado algunos. Estos son los sobres. ¿Tú, esto es de la serie 1? Ah, no, es de la 5. Serie 5, son los sobres que hemos comprado. Serie 5, serie 5. Y cinco. La guía de la serie 5. ¡Hala, esto es de la que es un cómic guía donde vienen explicados... Esto no sabíamos que era de la 4, mira, 4. Cada personaje. ¡Serie 4! Con unas pequeñas viñetas. Serie y aquí pues te van explicando un poco cada... Super Thing. Cada Super Thing, cada bando... Mirad, los Skyrathers, los Arewagons, que ha sido lo primero que hemos explicado, que sería todo esto, vagón. Gigante. Hasta el siguiente. Tenemos que no nos habíamos fijado que era de. Este es de la serie 5, que se pone aquí. Este de la serie 4, los paquetes son diferentes. Tenemos el pollo. Ah. Tenemos los Skyrunners. Tenemos este en grande porque aquí viene solo un Super Thing y aquí viene un coche y un Super Thing. Eso es, que son los wagons. Y aquí tenemos cuáles nos podemos encontrar de Super Thing. Esta es la bola 8, ¿por qué está ahí? Bueno, perdona. Tenemos un coche súper brillante y tenemos aquí todos.
Hay uno que es de los coches que está por aquí, a que vaya y tal. Bueno, tenemos el sándwich este aquí, en la portada. Este también es de Super Thing, pero de otra manera. Mirar, ahí está. Son de otra manera de puesto. Y hay uno que es de coche. Hola, este es de la serie 4. De la serie 4. ¡Hala! ¡Hostia! Son mejores los de la serie 4. Bueno, pues el mundo Super Thing. Es que tenemos la sierra. Que el Aita ya ha picado. Ha picado el Aita. Y nos ha gustado traerlo al canal de Sorne, que está empezando con su canal. Es que hemos empezado y todo. Osondo, ya es tu tercer capítulo. Y no va a ser el último de Super Things, ¿verdad? De Super Things esperamos traer otro capítulo más, que ya será... tenemos idea de ir a... Somos de Vizcaya, iríamos a Bilbao los domingos, a la Plaza Nueva, al cambio de cromos, cambio de Super Things, y quisiéramos hacer un capítulo... Pues, allí. Allí, eso es. Bueno, pues nos despedimos hoy. Aquí... Sorne y Aita, Torri, San Agur, por engolarte. Agur. Agur.